Sí, señora. Mírame, muchacha. Levanta la cabeza. ¿Y cómo van los niños en sus lecciones de francés? Son muy despiertos, señora. Ojos en alto. ¿Despiertos, dices? Bueno, ¿y por qué no? ¿Y en matemáticas? Supongo que les irá bien en matemáticas. Sí, señora. Especialmente Ramón. Es lógico. Lo sabía. Yo saqué sobresaliente en matemáticas. ¿No dirías que lo heredó de su madre? Por supuesto, señora. Cabeza en alto. Así es. No tengas temor de mirar a la gente a los ojos, querida. Si presumes de inferior, es exactamente como la gente te va a tratar. Sí, señor. Eres una muchacha bastante calladita, ¿no? Bueno. Arreglemos nuestras cuentas. Imagino que necesitarás dinero aunque nunca lo pidas. Veamos. Quedamos de acuerdo en que recibirías 30 reales al mes. ¿No es así? 40, señora. No, no. 30. Lo anoté expresamente aquí. Siempre he pagado 30 a mis institutrices. ¿Quién te dijo 40? Usted misma, señora. No hablé con nadie más en lo referente al dinero. Imposible. Tal vez creíste escuchar 40 cuando yo dije 30. Si mantuvieras la cabeza en alto, se me ocurriría. Mírame nuevamente. Y yo lo voy a repetir con toda claridad. 30 reales al mes. Si usted le dice, señora. Arreglado entonces. 30 al mes vienen a ser... Espera, has estado aquí exactamente 2 meses. 2 meses y 7 días, señora. No, no. 2 meses exactos. Lo anoté aquí. Deberías llevar libros como hago yo. Evitaríamos estas discrepancias. Entonces tenemos que 2 meses a 30 reales por mes hacen 60 reales, ¿correcto? Sí, señora. Gracias, señora. Sustrayendo 3 días de fiesta, ¿correcto? 2, señora. Navidad y Año Nuevo. ¿Y con tu cumpleaños son 3? Para el día de mi cumpleaños trabajé, señora. ¿Sí? Pues no tenías por qué hacerlo. Mis otras institutrices no trabajaron jamás el día de su cumpleaños. Pero yo trabajé, señora. Pero ese no es el problema ahora, Julia. Estamos discutiendo cuestiones financieras. Sin embargo, si insistes, voy a tener en cuenta solamente 2 días festivos. ¿Insistes? Yo trabajé, señora. ¿Vas a insistir, entonces? No, señora. Muy bien. Son 3 días festivos. Por lo tanto, descontamos 12 reales. El 4 de enero rompiste una taza de té con platillo. Solo el platillo, señora. ¿Y para qué sirve una taza de té sin platillo? Son 5 reales. El platillo era una reliquia de la familia. Costaba mucho más, pero dejémoslo en eso. Estoy acostumbrada a perder. Gracias, señora. Tenemos que el 8 de enero robaron los zapatos de Ramón. Fue la sirvienta, señora. Usted misma la despidió. Pero a ti se te paga una buena suma de dinero por cuidar de todo. Te lo expliqué en nuestro primer encuentro. A lo mejor no estabas escuchando. ¿Estabas escuchándome ese día, Julia? ¿O tenías la cabeza en las nubes? Sí, señora. ¿Sí? Tenías la cabeza en las nubes. No. No, no, señora. Estaba escuchando, señora. Eres una buena muchacha. Eso significan otros 8 reales menos. Ah, sí. Y el 16 de enero te adelanté 20 reales.
No lo hizo, señora. Pero lo noté. ¿Por qué lo iba a notar si acaso no te los di? No lo sé, señora. Esa no es una respuesta satisfactoria, Julia. ¿No hay respuesta? Eso tienen de bueno estas conversaciones. Que se aclaran las dudas. Entonces, descontando 45 reales de 60, quedan 15 reales. ¿Correcto? ¿Qué es eso? ¿Lágrimas? ¿Estás llorando? ¿Sucedió algo que te ofendiera, Julia? ¿Debes decírmelo? Me apena verte así, soy terriblemente sensible a las lágrimas. Solo se me ha dado dinero una sola vez desde que estoy aquí. Me fue dado por su marido. Me dio 4 reales por mi cumpleaños. Lo anotaré de inmediato. 4 reales. Gracias por decírmelo. Soy un poquito floja con mis cuentas a veces. Entonces tenemos que descontando 4 a los 15, quedan 11 reales. ¿Deseas revisar las cifras? No es necesario, señora. ¿Con ello queda nuestra cuenta saldada entonces? Aquí tienes el salario de 2 meses, querida. 11 reales. Cuéntanos. Tampoco es necesario, señora. Vamos. Las cuentas claras conservan la amistad. Cuéntalos. Solo hay 10, señora. ¿Estás segura? Con seguridad dejaste caer uno. Mira a ver si encuentras una moneda por el suelo. Estoy segura de que no dejé caer ninguna, señora. Bueno. No está sobre el escritorio. Y yo sé que te di 11 reales. Busca por el suelo. No tiene importancia, señora. Con 10 está bien. Bien. Guarda esos 10 por ahora. Y si no lo encontramos más tarde, discutiremos sobre este asunto el próximo mes. Sí, señora. Muchas gracias, señora. Es usted muy generosa, señora. Julia. Señora. ¿Por qué me diste las gracias? Por el dinero, señora. Por el dinero. Pero no te has dado cuenta de lo que he hecho. Te he engañado, te he robado. No tengo nada anotado en mi libreta. Me inventé todo lo que se me pasó por la cabeza. En lugar de darte los 80 reales, que es lo que te debo, te di solamente 10. Prácticamente te he robado y aún así me das las gracias. ¿Por qué? En los otros lugares donde trabajé, ni siquiera me dieron nada. Entonces te engañaron más que yo. Yo solo te estaba gastando una broma. Una lección cruel, pero que te enseñará. Tú eres muy confiada y eso en este mundo es muy peligroso. Te voy a hacer entrega de los 80 reales completos. Los tenía listos para ti. Y los otros 10 son por los días de más que trabajaste. Toma. Si usted lo dice, señora. Julia. ¿Es posible ser tan dócil? ¿Por qué no protestas? ¿Por qué no reclamas?
¿Por qué no gritas en contra de este tratamiento injusto y cruel? ¿Es posible ser tan honesto, tan inocente? Y perdóname si soy bruta, tan tonta.